Bueno, eguno guztioi. Bueno, gaurko prentzaurrekoa pigu edo foru arau berriaren berri emateko da. Eta orain dela hilabete bat edo hasi ginean ja jarri genuen martxan prozedura guztia foru arau berria onartzeko. Eta atzo bertan ja publikatu zen, argitaratu zen, anteproiektua edo proiektua. Alde hortatik, azpimarratu nahi nuen, gaur egun indarrean dagoen foru araua, betetzear dagoela, urrungo urtean jarriko direla martxan, hor aurrikusten ziren azpiegitura guztiak, eta alde hortatik, bukatutzat emango dugu aurreko plana urrengo urtean. Hortarako, torkizunera begira, beste foru araua nartu behar dugu, eta hortarako hasiko dugu baita ere, ba, eztabaida eta anteproiektuaren aztertzea eta prozedura osoa, ez? Ardatz nagusiak aipatuko ditut, eta gure aldetik, bitzetan esateko, prebentzioa eta ekonomia zirkularra izango dira, ardatz nagusiak. Hortarako garapen jasangarria eta enplegu berdearen sorkuntza izango dira helburu nagusia baita ere, eta alde hortatik materien kudeak eta jasangarria eta ekoizpen eta konsumo jasangarriak ere izango dira azpimarratzekoak. Eta noski, hondakinen kudeaketari dagokionez, esan bezala, azpiegiturak martxan jarriko dira eta zabortegirik ez dugu beharko gure lurraldean. Hori da, labur bilduz, hemen plantatzen ditugun, edo aurkezten ditugun helburu nagusiak. Bien, decía que hoy presentamos, o bueno, ayer ya publicamos lo que es el proyecto de norma foral PIRUG 2019-2030 y todo obedece a que, bueno, el plan anterior, el plan actual, que está en vigor, está a punto de cumplirse. Sabéis que teníamos un compromiso y así lo establecimos, tanto por petición de las Juntas Generales como compromiso de gobierno de esta Diputación Foral, el que íbamos a dar cumplimiento al plan actualmente vigente, después de ese paréntesis de 4 años de incumplimientos constantes y permanentes, y por tanto el año que viene con la entrada en funcionamiento de las infraestructuras que estamos construyendo en Zubieta, daremos por concluida esa planificación. Por tanto, toca, evidentemente, hacer una nueva planificación, pero teniendo en cuenta las infraestructuras que se ha dotado Guipúzcoa y también teniendo en cuenta, cómo no, toda la normativa europea vigente y la que próximamente también se irá publicando, que afectan a este ámbito, ¿no? Como sabéis, PIRGU significa Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Guipúzcoa, y de eso se trata, cumplir con todas y cada una de las letras de la planificación. Y como sabéis, la planificación, y lo que hay que hacer es cumplirla. Sabemos en Guipúzcoa lo que supone una planificación que se incumple, sabemos lo que significa una planificación que no tiene alternativa y ha sido costoso desde todos los puntos de vista, económico, medioambiental y de gestión de residuos, cómo no. Por tanto, como decía antes en euskera, prevención y economía circular. Básicamente esos van a ser los principios básicos que van a estar dentro de este plan. Una gestión sostenible de todos los materiales, precisamente para que todos los materiales que gestionemos a través de esta planificación no acaben sin un uso secundario o sin un uso de las industrias, sino que todo esté articulado para que, como decíamos antes, la gestión de residuos no necesite un vertedero, sino lo que necesite es reutilización, reciclaje y, en última instancia, valorización. Pero esas van a ser los ejes fundamentales de esta planificación. Los principios que tenemos que articulan toda esta planificación, solamente los citaré, luego si queréis entramos en detalle en alguna de ellas, porque el plan es extenso, es largo, pero sí quería citar alguna de los principios
que inspiran esta planificación, como son la protección de la salud humana y medio ambiente, lucha contra el cambio climático, respeto absoluto y digamos que impulso de los objetivos de desarrollo sostenible, empleo sostenible y reducción de las brechas de género, fundamental, y transparencia. Transparencia como ha sido uno de los ejes fundamentales de esta ejecución, digamos, de esta legislatura en este departamento. Tendremos en cuenta lo que es el ciclo de vida sostenible, fundamental para impulsar la economía circular, la jerarquía comunitaria o europea de residuos, como no puede ser de otra manera, como decía al principio, la prevención, la maximización de la valorización, una política de plásticos cero, por lo menos en la eliminación al final del proceso de los usos del plástico y la minimización del vertido, que como decíamos antes, procurando que no necesitemos ningún sistema de vertederos. Otros principios que son transversales a toda la planificación serán la autosuficiencia, la proximidad y, por supuesto, la gestión integrada. Y, como principio, quizás está de sobra decirlo, pero con un principio básico, que el que contamina, paga. Eso, si cogéis el texto, veréis que está articulado en todos y cada uno de los principios inspiradores de esta planificación. En cuanto a los objetivos concretos de consecución de tasas de reutilización o de tasas de reciclaje, solamente citaré el general, luego si queréis entramos en detalle, pero sabéis que en Guipúzcoa, lo decíamos el otro día cuando analizábamos la evolución de los datos y cómo estaremos dentro de un año y medio, ¿no? Nosotros los objetivos del 2020 los cumpliremos, digo, los objetivos europeos para el 2020 los cumpliremos sobradamente. Es más, estamos seguros que con la entrada en funcionamiento de las infraestructuras de Zubieta cumpliremos también, estaremos a punto de cumplir los objetivos para el 2030, una década antes. Eso es lo que posibilita unas infraestructuras como las que nos hemos dotado en esta legislatura. En las infraestructuras de Zubieta, con la entrada en funcionamiento de la TMB en marzo o abril del año que viene y a continuación la planta de valorización energética, va a posibilitar que todos esos objetivos que están planteando para el 2030, nosotros, una década antes, si no están cumplidos en su totalidad, estarán muy cerca de esos objetivos. Por tanto, el plan parte de las infraestructuras que nos dotamos y es a partir de ahí cuando hace todas esas previsiones de objetivos, pero también dotando de políticas activas en todas y cada una de los principios que he citado anteriormente. Para llevar adelante toda esta planificación, vamos a tener unos periodos de participación ciudadana, de proceso de deliberación participativa, que es como se dice o como está definido técnicamente, y eso lo haremos básicamente a lo largo del mes de septiembre. Aquí contaremos con todos y cada uno de los agentes implicados en este tema, por supuesto con los grupos políticos representados en las juntas generales, por supuesto con las mancomunidades, como agentes responsables de la gestión de los residuos, junto con la Diputación, el consorcio, como lo he puesto de otra manera, con los técnicos de GHK, con las universidades, con los sindicatos agrarios, con los sindicatos ganaderos, con los sindicatos en general, con los ecologistas, etcétera, etcétera. Cada uno tendrá su ámbito de representación, estarán repartidos en las distintas mesas, pero será un programa de participación amplio y que nos llevará prácticamente todo el mes de septiembre. Luego, si queréis, entramos en detalle, pero tenéis ahí la planificación, tenéis hecha un calendario. Y luego ya para terminar, el objetivo es remitir toda la documentación a las juntas generales a finales de año para que su aprobación como norma foral sea entre enero y febrero. Nos planteamos como fecha límite febrero del año que viene, de forma de que en esta legislatura dejemos por lo menos el panorama 2019-2030 en cuanto a norma foral y planificación totalmente establecida.
Y si queréis lo dejo más o menos en esta, ¿eh? Supongo que habrá bastantes preguntas, ¿eh? La documentación es amplia, tenéis una presentación también amplia en vuestras manos y bueno, pues Zuetako hitza, nahi bazuet galderak egin edo. Bai, plangintza osoa eta foru arauaren dokumentazio osoa gure web horrian dago. Atzotik ja argitaratuta dago eta zuen esku daukazue. Baina, bueno, orain galderak egiteko aukera daukazu baita ere. No, decía que los objetivos van muy en línea de lo que se está planteando en Europa. Sabéis que esto es una. Hay actualizaciones constantes y permanentes, pero bueno, básicamente los objetivos eran tener una tasa de reutilización y reciclaje de residuos urbanos en torno al 70% en el año 2030 y 75% en el año 2035. Nosotros creemos que bueno, es un objetivo alcanzable. Como decía antes, bueno, el 2025 se planteaba un 55%, nosotros lo superaremos, estamos en el 53% recogida selectiva en estos momentos en Guipúzcoa. En fin, entendemos que con la evolución que estamos teniendo, más la incorporación, como decía antes, de las infraestructuras, esos objetivos van a estar muy asequibles para Guipúzcoa, ¿eh? Pero el objetivo es por lo menos superar o por lo menos alcanzar estos datos. Entendemos que es posible. Cito algunas, ¿eh? En envases, en torno al 70%. Voy a hablar de 2030, ¿eh? Si queréis otro año, pues, ¿eh? Pero yo creo que como estamos hablando de planificación 2019-2030, me voy al último año y os daré esas cifras, ¿eh? Si queréis algún dato intermedio, tengo los años de 2025, pero bueno, lo tenéis en vuestra mano también. En cuanto a envases, como decía, estaríamos en el 70% en el año 2030. Envases de madera, etcétera, un 30%, metales férreos un 80%, envases de aluminio un 60%, envases de vidrio un 75%, papel y cartón 85%. Esos serían un poco los datos generales, ¿eh? Tenéis todos los datos de forma exhaustiva en toda la documentación, pero bueno, ¿eh? Yo me quedaría con el dato general, que creo que es el dato importante, ¿no? 70% en el año 2030. Alcanzable, ¿eh? Pero alcanzable con infraestructuras. ¿Perdón? Sí. Bueno, es un objetivo que se plantea también desde Europa. Efectivamente, podríamos. Yo creo que es perfectamente alcanzable en Guipúzcoa, ¿no? En estos momentos, plásticos en general, estamos por encima de esos datos. Pero es cierto que cuando se habla exclusivamente de reutilización y reciclaje de envases de plástico, bueno, pues es un dato que nos marca Europa, ¿no? Pero sí, podríamos haber puesto un dato algo superior. El sistema de Guipúzcoa es el. Yendo al 2030, el objetivo sería 70% reutilización y reciclaje. Y 30% valorización energética. Efectivamente. ¿Cuál? Sí, el 10 es el límite que te establece Europa. En Guipúzcoa estaremos prácticamente en cero. Es el límite máximo al que podemos se puede analizar. Valorización energética, sí. No, ese es el máximo establecido legalmente. Lo que te hace el PIRRUG es establecer un marco legal. Evidentemente, los objetivos van a ser más ambiciosos, ¿eh? Y en ese sentido, la eliminación, en este caso, la eliminación de residuos urbanos, estará prácticamente en cero en Guipúzcoa. Igual el cuadro sí es confuso, ¿eh?
pero ese es el límite legal, es el límite legal. Vertedero, sí, vertedero, sí. Es el límite legal, ¿eh? Sí, lo que quiero decir con eso es que los límites estaremos en cumplimientos prácticamente de 2030, pues allá por el año 2021-2022, casi con toda seguridad, una vez que entre las plantas de infraestructuras que tenemos en Zubieta, ¿no? Por ejemplo. Sí, este es el PIRGU. Es el PIRGU que en algunos casos tiene los límites legales establecidos. Evidentemente, el PIRGU no te dice cero. La norma tiene que tener la flexibilidad suficiente para que todo encaje dentro de las normativas europeas y todo encaje, evidentemente, con una cierta flexibilidad. Estamos hablando de un marco legal, pero evidentemente ampliamente superable en Guipúzcoa. Ampliamente superable. Establecemos unos límites, evidentemente, que están por encima de los objetivos que seguro vamos a cumplir. Onartu arte, bai, bueno, atzotik denon eskura dago informazio osoa, gu ere web horrian, eta aldeotatik irailan hasiko gara, partaietza prozesua egiten, eta iraila osoa gutxi gora bera hortan jardungo dugu. Horren ondoren, aztertu beharko ditugu zer nolako alegazioak eta aportazioak egin diren, eta alde horretatik azkeneko txosten bat egingo da. Txosten horrekin gero batzar nagusitara bialduko da, eta gure asmoa da urtarrilean edo otsailean, urrungo urteko urtarrilean edo otsailean, otsaileko limitea jarri dugu, onartzea foru araua. Hori da gutxi gora bera, gure plan gintza. Bueno, yo el último porcentaje ahora no lo sé, pero supongo que ya estaríamos por encima del 60% y la verdad es que la planificación se está cumpliendo perfectamente. El tiempo está acompañando, lo cual pues después del invierno tan complicado que hemos tenido, en estos momentos estamos recuperando bastante tiempo y como he dicho siempre, no vamos a cambiar las fechas de inicio de actividades, ¿no? Lo más importante es que la planta de tratamiento mecánico biológico allá por marzo estará en funcionamiento y para Guipúzcoa será un alivio, ¿no? Será un alivio porque nos permitirá el hecho de que no tengamos que mandar tantos residuos fuera del territorio y una buena parte de los residuos del territorio pues ahí sufran una merma por lo menos con el tratamiento biológico y también con la recuperación de materiales, ¿no? Por tanto, la necesidad de vertido irá disminuyendo poco a poco y en ese sentido, pues, la planificación va bien, Yo estoy seguro que durante el año que viene la transformación que vamos a sufrir en esta planificación, en esta gestión de residuos, va a ser importante. Dos, tres meses. Por estas fechas estará en funcionamiento la planta de valorización energética. Será a finales de junio, julio, estará en funcionamiento, sí. En periodo de pruebas, como bien sabéis, que nos hemos dotado de todo el año 2019 para hacer la puesta a punto y las pruebas correspondientes para que estas dos infraestructuras estén en pleno funcionamiento. La TMB irá relativamente rápido, entiendo. Allá para verano, pues evidentemente ya estará con unos porcentajes importantes de tratamiento. No les voy a decir que al 100%, pero con unos porcentajes muy altos, y la planta de valorización energética pues necesitará 4 o 5 meses hasta su puesta en funcionamiento a unos niveles importantes. No, la segunda fase está adjudicada, sabéis que está recurrida por uno de los licitadores, y en estos momentos está pendiente de resolución por parte del Tribunal Especial de Contratos de la propia Diputación, y por tanto pues entiendo que en los próximos días o semanas sabremos la resolución de este tribunal, que esperar a que resuelva. Sabéis que en tanto en cuanto el Tribunal de Recursos Especiales de la Diputación no se manifiesta, el proceso queda paralizado. Una vez que se manifieste, pues dependerá lo que diga, pero si
dice que todo el procedimiento está correcto, pues pondremos en marcha lo que es la contratación y las obras, y si dice alguna otra cosa, pues veremos a ver. Pero bueno, estamos plenamente confiados de que el tribunal pues dirá lo que tenga que decir y a partir de ahí pues ya se verá. Pero bueno, la segunda fase es una fase bastante más sencilla en cuanto a construcción y esperemos que a lo largo del mes de septiembre pues firmemos los contratos y ya se inicie las obras, ¿no? Septiembre, octubre, entiendo que podría ser una fecha razonable para iniciar todo el proceso de la fase 2. La fase 2, de todas formas, digo por aclararlo, sabéis que tiene dos infraestructuras. Una es el tratamiento de las escorias provenientes de la planta de valorización energética. Por tanto, hasta que no está en marcha la planta de valorización energética, no es necesaria, lo cual no quiere decir que cuanto antes se haga mejor, evidentemente. Entonces, estaremos muy pendientes del tema. Y la planta de biometanización, sabéis que es una planta de complemento a la gestión de los residuos orgánicos, que en estos momentos pues EPEL está funcionando ya a pleno rendimiento y ahí ya tenemos un tratamiento en torno a 10.000 toneladas de bioresiduo y el resto, hasta 30.000 adicionales, se tratarían en la biometanización, ¿no? En la planta de biometanización. Por tanto, en estos momentos seguimos teniendo acuerdos con otras, sobre todo con plantas de Navarra, ¿no? Y una vez que la planta de biometanización entre en marcha, pues esos acuerdos con Navarra no serán necesarios y seremos capaces de gestionar todos los residuos orgánicos en Guipúzcoa, Por tanto, la fase 2 cumple esas dos funciones, complementar a la planta de valorización energética y, por otra parte, dar solución definitiva también a que tratemos todos los residuos orgánicos en el territorio. Bai. Azpiegiturak, bakizu zubietako azpiegiturak, lehenengo fasean bi azpiegitura nagusi ditugu, alde batetik tratamentu mekaniko-biologikoko planta eta bestetik valorizazio energetikoko planta. Tratamentu mekaniko-biologikoa urrungo urtean martxoan jarrikoa da martxan, egia da, hasiera batean, probak egin behar direla, baino, bueno, bi hiru hilabete beharko dira, baino martxan jarriko dugu, eta hor aldaketa nagusia izango da, gure lurraldean, bueno, tratamendua gero eta gehiago egin dezakegula, ez? Eta gero, valorizazio planta hortik bi hiru hilabetera jarriko da martxan, eta urte bukaeran, nik uste, baina erabat, bueno, gure lurraldeko zabor guztia, kondakin guztia tratatzeko gai izango garela. Bueno, zer gertatzen da horrelako azpiegitura batekin? Valorizazioak badu bere zeregina baita ere berziklatzean eta berrerabiltzean, ez? Zer egin dezakegu zaborren edo hondakina azkeneko fasean bi gauza, alde batetik zer egin eta zabortegi batera bidali, edo bestela materialki edo energetikoki valorizatu. Eta hori da guk aukeratu duguna, ez? Alde batetik valorizazioa izango da materialki zepen edo eskoria zen planta horretan, hortik aterako dira zenbait produktu, eta gero gure obretan edo gure lanetan edo gure azpiegituretan erabiliko diren materialek izango dira, eta bestetik energetikoki valorizatu. Eta hori da egin beharrekoa. Orduan, noski prozesu hori bukatzeko zabortegira bialdu baino aukera asko zobea da. Alde hortatik, hori baldintzatzen duen bezala, zuk esan duzun bezala, noski, hori da ondorio nagusia, ez? Zabortegira ez bidali eta valorizazioa gure helburu nagusia izatea, ez? Noski, prozesu guztia ondo egin behar da, ez? Prebentzioa, berrerabilpena, birziklatzea eta azkenik hor bukatu nahi dugu valorizazioan. Bai, uste eskema hau dako gula jarrita, ez dakit ondo ikusten dan,
Lehen azkar esan dut, ez? Baino alde batetik nahi duguna da bai politikoki eta bai sozialki ba erakunde guztiekin egotea, ez? Heldugune erakunde gehienekin egotea. Politikoki noski batzar nagusiak izango dira nagusi, eh? Kudaketa aldetik mankomunitateak noski. Eta alde horretatik baita ere beste alorretan eragina duten elkarteekin, ez? Alde horretatik bai lehen aipatu ditut, ez? Sindikatuak bai edadeko elkarteak, gazteen elkarteak, ekologistak eta zenbait sindikatuak, adibidez hemen ENBA, EN eta bar, horiek ere hemen izango dira. Udalekin, teknikariekin ere izango dugu zenbait elkarlaneko bilerak eta nahi bazue ja ez dakit daukagun tenemos aquí todo el bai. Zehatz behatz uste hau ja ez da publikatu todo, ¿verdad? Esto no, vale. Eta gero izango dira ba hemen aurreikusten dira zenbait jardunaldi eta hauek izango dira 7 jardunaldi. Esan dudan bezala, bai alderdi politikoekin, batzar nagusiekin, udalekin, klasterrekin, adibidez Kaka Recycling, eta bar, sindikatuekin esan dudan bezala, ekologistekin, zenbait sindikatuekin, plataforma desberdinak, eta bar. Baina, erabat, egitura zehatz mehatz eginda dago, eta nahi bazo ja informazio zehatza ba, bialduko zaizue. Eta baita ere, datak eta aurrikusita daude. Orain dikan, hori aldaketak, hortan aldaketak egon daitezke, baino ja aurrikusita daude baita bileraren eta jardunaldien datak. Esterik. Listo. Vale, va. Mi esker. Muchas gracias a todos.